Todos, bienvenidos al webinar de hoy, la sesión informativa de nuestro nuevo Bootcamp de Inteligencia Artificial. Yo soy Irene, responsable de eventos, y en el webinar de hoy va a estar con nosotros Sandra Navarro, Business Intelligence and Big Data Advisor. Es la coordinadora del Bootcamp de Big Data y actualmente va a ser la coordinadora del Bootcamp de Inteligencia Artificial de KeepCoding. En la sesión informativa de hoy, Sandra nos va a hablar sobre este nuevo bootcamp de KeepCoding, un bootcamp donde vais a poder aprender la herramienta más utilizada del mercado, como es la inteligencia artificial, desde los fundamentos estadísticos, business intelligence y lenguajes como SQL hasta conocimientos avanzados de IA. Sandra nos va a resolver todas las dudas y preguntas que tengamos, así que ahora podéis escribirlas por el chat sobre este nuevo bootcamp de inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a continuar contigo, Sandra. Antes de empezar, quería darte las gracias por asistir y también a todos los que nos veis desde casa. Y os dejo en manos de Sandra, la coordinadora del bootcamp, que nos va a guiar en el evento de hoy. Así que cuando quieras, Sandra. Bueno, hola, ¿qué tal? Lo primero, voy a compartir pantalla, que si no, dame un segundo, aquí estamos. Luego me despisto y esto es otra historia. Bueno, bienvenidos. Estamos empezando una nueva etapa, que es el bootcamp de inteligencia artificial. Aquí nos cambian un poco las reglas, ¿no? Porque la inteligencia artificial, digamos que lleva ya unos cuantos años, muchos. De hecho, podríamos decir que lleva casi la misma vida que todo lo que siempre hemos hablado del Big Data. Pero sí que es verdad que en los últimos meses, que supongo que si estáis aquí, casi todos lo habréis escuchado, la explosión que ha habido con la inteligencia artificial pues ha sido considerable, ¿no? Y de repente, pues ahora todos queremos hacer inteligencia artificial, y bien, porque es una disciplina fascinante, o sea, no cabe lugar a dudas. Entonces, yo hoy, antes de contaros un poco de contenidos y demás, para que sepáis lo que hemos preparado, sí que os quiero aprovechar este ratito para contaros un poquito cómo lo vemos, ¿vale? Cómo lo vemos desde nuestra perspectiva y por qué hemos enfocado el programa que hemos hecho como lo hemos hecho, ¿no? Bueno, lo primero, motivación para estar aquí. La primera es la que os estoy diciendo, ¿no? Supongo que casi todos habréis escuchado, habréis ya utilizado ChatGPT o estaréis oyendo todos los líos que hay entre unas y otras con todo el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, pues digamos que sabemos que ahora mismo todo se está moviendo hacia la inteligencia artificial, con toda la ética esa que hay por detrás de si esto está bien, está mal, si es ético, no es ético. Bueno, pero motivación. Ahora mismo, yo los últimos números que barajo, ¿vale? De los que voy leyendo y de gente que se dedica a mirar este tipo de estudios, el crecimiento anual en perfiles de inteligencia artificial está en torno al 30%. Ahora mismo, yo creo que va a ir a mucho más, a mucho, mucho más, porque al 30% ahora, que digamos la explosión ha sido hace un par de días, como quien dice, pero de aquí en muy poquito tiempo yo creo que se va a reorientar un poco el mercado, esto ya es opinión mía, y eso va a hacer que el crecimiento de perfiles que va a hacer falta va a ser mucho más amplio, ¿vale? Como siempre nos encontramos en todos los que nos dedicamos a este tipo de disciplinas, no hay personal cualificado, ¿vale? No lo hay. O sea, no teníamos... Yo voy a relacionar mucho con el Big Data, no porque sea Big Data puro, pero sí que viene del Big Data. O la gran parte viene motivado por todo lo que se hace desde la parte más de lo que se conoce como Big Data. Entonces... no hay personal cualificado, ¿vale? No lo hay y hace falta, y hacía falta cuando la inteligencia artificial no se la tenía tan presente y ahora que se la tiene presente pues hace falta mucho más personas y no las hay. Es el centro de la revolución tecnológica actual, ¿vale? La inteligencia artificial, si vais siguiendo un poco el transcurso de lo que está ocurriendo, o sea, ha sido como un corte, ¿no? De repente... se nos ha abierto los ojos a todos y hemos dicho, ¡hala! Si es que parece que esto que todos ya lo podíamos un poco intuir, ¿no? Tipo cosas como Matrix y demás, que son muy, muy antiguas, que parecían ciencia ficción, pues no, están aquí, ¿vale? Y hay que aprender a utilizarlo, y hay que, no solo a utilizarlo, hay que aprender a crearlo, que esa es la parte que ahora después os voy a contar, la diferencia entre usar y crear. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? Para resolver cosas muy complejas. El procesamiento del lenguaje natural, que llevamos mucho tiempo hablando del NLP, ¿no? No se nos ha dado muy bien. El inglés todavía se nos daba mejor y el español cada vez, que el español es un idioma muy, muy complicado, cada vez se nos iba dando mejor, pero nos estaba costando. Y resulta que ahora, con todo lo que se está haciendo con la IA, somos capaces de, no voy a decir perfecto, pero sí que hemos mejorado exponencialmente lo que somos capaces de reconocer del lenguaje, ¿vale? El tema de la visión por computadora, esto es, a mí por lo menos es de las cosas que más me gustan, hacer que los ordenadores vean. No es solo que tú le digas a un ordenador, oye, esto que estás viendo es una cara. Es que el ordenador distinga que es una cara. Ya no solo que es una cara, sino que distinga que esa cara está... imaginaros, yo que sé, por ejemplo, que está en un parque rodeado de árboles con un día de sol, que está sonriendo porque es un día feliz y ahí se ve a los padres, resulta que es una niña y esos son sus padres. O sea, eso es ver, ¿vale? No es solo ser capaz de enumerar lo que aparece en una foto, que es lo que, digamos, que lo que estábamos haciendo un poco hasta ahora, ¿vale? Hay gente que verás que hacía más inteligencia artificial de la que os estoy contando, pero los más... Era, oye, yo tengo una foto y te soy capaz de decir, aquí hay una niña, sus padres, un columpio, un parque, un árbol, un pájaro. Soy capaz de decir eso, pero el poner eso en un contexto, que es lo que hace el ser humano, ¿no? Tú coges una foto y dices, ah, mira, aquí pues está viendo una niña que está con sus padres en el parque, tal. Eso, que es ver, que es lo que hace el ser humano, eso es la visión por computadora, ¿vale? Eso es, vamos a ser capaces de ver y entender lo que estamos viendo, ¿vale? O sea, digamos que todo eso es lo que es más fascinante, ¿no? El ser capaz de darle una historia, un contexto a una imagen, por ejemplo. Y para tomar decisiones, ¿no? Siempre estamos con la toma de decisiones. Lo que nos interesaría es que alguien tomase la decisión perfecta sin que nosotros tuviésemos que hacer nada y con un 100% de aciertos. Eso ya sería la bomba. ¿Qué más cosas? Bueno, para la inteligencia artificial lo bueno es que hay motivación de todos los tipos. También hay motivación de querer hacer del mundo un lugar mejor. Sirve para detectar de manera temprana enfermedades, para la mitigación del cambio climático, sirve para intentar eso, reducir la huella que estamos haciendo, ¿no? en el planeta, para hacer educación personalizada para las personas. Eso son cosas que son muy buenas, ya no solo vamos a enriquecernos y no sé qué, sino que también hoy hay una parte de ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. ¿Para qué más cosas sirve? Pues para poder fusionar la ciencia con la creatividad. Nos permite crear obras de arte, hacer música, crear juegos, eso, vamos, digamos que abrimos mucho la puerta a que casi cualquiera encuentre qué poder hacer con la inteligencia artificial en lo que a él le gusta, ¿no? Luego también para la gente que es más científica, tenemos, por ejemplo, toda la parte de trabajar con la cognición y el aprendizaje. Al final las inteligencias artificiales se basan en replicar el cerebro humano, ¿no? Entonces, conocer el cerebro humano, que es muy interesante, o sea, si os ponéis a estudiar algo del cerebro humano, es interesantísimo, aparte de que es un campo que tiene de estudio todo lo que queráis. Pues trabajando con las IAs nos viene bien aprender cómo funciona de verdad el cerebro humano, ¿vale? Porque además, si lo que intentamos es replicar eso, cuanto mejor lo conozcamos, mejor seremos capaces de replicarlo. ¿Qué más? Y más en el punto en el que estamos ahora mismo, es un campo que está en constante evolución. ¿Qué significa eso? Que siempre aprendemos, siempre tenemos nuevos retos. La parte mala, pues para el que quiera un trabajo tranquilo, de sentarse y no preocuparse de muchas cosas, quizás esto se escapa un poco del objetivo, ¿vale? Trabajando con las IAs, al final lo que estás buscando es innovar, el crear, el aprender, que cada día sea una cosa distinta. Porque además está evolucionando tan rápido que hoy aprendes algo y mañana tienes que seguir aprendiendo más, ¿vale? No es que lo que hayas aprendido no valga, pero hay que mejorarlo continuamente porque se está mejorando muy, muy rápido, ¿vale? Estamos en un punto de mucha evolución. Más cosas para los emprendedores también es un sitio es un campo muy interesante porque por esa evolución, o sea, por ese desarrollo que está teniendo, por esa constante evolución, por esa constante innovación en todos los aspectos. Para el que quiere emprender, que tenga una idea, es algo bueno porque hay mucho por crear, hay mucho lienzo en blanco, con lo cual podemos ser parte de esas creaciones, ¿vale? Entonces, ahora mismo digamos que está en un punto en el que si tienes una idea muy buena de aplicación de las IA, pues a lo mejor no está creada y puedes crear puedes hacer tu emprendimiento ahí, ¿no? Entonces, en resumen, que es la IA. Es algo súper apasionante, ¿vale? Combina todo. Impacto transformador en la sociedad, grandes desafíos intelectuales y oportunidades profesionales, ¿vale? Hay muchísimo trabajo. Digamos que, bueno, esto es lo que yo considero como motivaciones. Seguro que alguno tiene algunas otras. Esto es algo tan grande, tan amplio y tan extenso que hay mucho más. Pero bueno, para si alguno tenía alguna duda, yo os doy un poco mi visión de qué cosas me motivarían a mí a estudiar inteligencia artificial. Vale, más cosillas para seguir indagando un poco en qué programa hemos creado. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Vale? Esto es un objetivo que es a nivel de escuela. Siempre intentamos lo mismo, ¿vale? Es como con todos los programas, ¿no? Intentamos abrir la puerta, en este caso, de la inteligencia artificial a nuevos profesionales, ¿vale? Pero no es enseñar un poquito para que seáis capaces de decir yo he estudiado esto, ¿no? Como no tener un papel en el que diga yo estudié o yo participé, no. Lo que intentamos es hacer profesionales 10. Obviamente, cuando uno empieza sus formaciones, obviamente cuando acaba una formación, no puede ser... un mega experto. Bueno, a lo mejor sí, pero yo todavía no conozco a nadie. Pero sí que nuestro objetivo es que si cuando tú haces una formación cualquiera, en este caso de inteligencia artificial, tú consigues un trabajo, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es que consigas un mejor puesto de trabajo que el que hubieses conseguido con otra formación. ¿Por qué? Porque no hacemos una formación de darte un papel que diga que tú has participado, no. Lo que intentamos es que de verdad aprendáis y que tengáis una base tan sumamente sólida, ¿vale? Y tan sumamente buena que te permita ser completamente autónomo en el día a día, ¿vale? Ya hay muchas cosas que no las sepa hacer, pero oye, tengo la suficiente base y conocimiento en mi vida que hoy cuando me surge un problema de un tipo, sé a dónde tengo que acudir para solucionarlo. Normalmente es Google o algo así, imaginaros, ¿no? Entonces, o a un libro o vete tú a saber. Pero sí que tengo las herramientas para ser capaz de salvar mi día a día en el trabajo, ¿vale? Y eso es lo que buscamos aquí, que seáis profesionales de verdad. Es decir, que salgáis sabiendo lo suficiente como para poder sentaros delante de un ordenador a trabajar y que no os tiemble la mano y decir, ay, Dios mío, tengo un papel, pero no sé ahora qué tengo que hacer. No, no. Tú vas a ser capaz de abrir el ordenador y ponerte a trabajar. Y eso... Además, lo vamos viendo con la experiencia, los puestos de trabajo que se consiguen suelen ser bastante mejores, ¿vale? Y son bastante mejores y además luego dais la talla en ello, ¿vale? Que es lo importante porque al final yo podría mentir cuando voy a una entrevista de trabajo y decir, joder, pues mira, yo sé hacer esto y llego el primer día de trabajo y pues me caigo con todo, ¿no? Porque realmente no sé hacer nada, no. O sea, aquí realmente vosotros vais siendo sinceros con lo que sabéis y conseguís buenos puestos de trabajo en los que sois capaces además de trabajarlos, ¿vale? Vale, más cosas. ¿Cuál es nuestra diferencia, no? ¿Dónde están lo que nosotros decimos nuestras 5 estrellas? Para nosotros es la calidad. Es un programa que está muy pensado, que está muy trabajado, que los profesores que hay por detrás son profesionales expertos en su ámbito, ¿vale? O sea, no vais a tener a nadie que os dé clase que no se dedique a esto. ¿Vale? O sea, no es alguien que ha cogido un temario o de hecho, que ha cogido a día de hoy a ChatGPT para que le escriba un temario, ¿vale? O sea, es gente que se dedica a ello, con lo cual os da una doble enseñanza, os da la enseñanza de lo que viene en los libros, voy a decir, y la enseñanza del día al día trabajando con ello, ¿vale? Que eso es mega importante. Es un programa que no es superficial, ¿vale? No es un programa de 100 horas. No, haces 100 horas y ya está. No, aquí curramos lo que no están los escritos. A cambio, lo que vais a conseguir después es lo que os decía, salir pudiendo decir que sabéis de verdad inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos clases online. Son clases de verdad, ¿vale? En las que hay un profesor al que está ahí al otro lado, pues como ahora estoy yo, se le interrumpe, se le pregunta. Entre todos ayudamos en clase, curramos juntos, ¿vale? O sea, son clases no presenciales porque se hacen vía online, pero que es lo más parecido al presencial, que es estamos así, cara a cara, ¿vale? Si no puedes asistir a clase, no pasa nada. Las clases se graban y se dan y al día siguiente las tenéis disponibles para poder verlas si no habéis podido ir a clase. Y además, por fuera de las clases, tenemos herramientas de contacto con los profesores con las que se les pregunta a los profesores, ¿vale? Al final, a los profesores, de hecho, y a los alumnos, ¿vale? O sea, estamos en contacto continuo, no es una clase y un adiós, ¿vale? O sea, aquí vamos a clase, todos curramos en clase, todos trabajamos en clase. De hecho, en las clases no estáis mirando al profesor, ahora me estáis mirando a mí y estáis ahí quietos. En clase estaríais trabajando con el profesor, ¿vale? Estaréis programando con el profesor, ¿vale? Lo que sea que estemos haciendo, lo estaréis haciendo con él, ¿vale? Digamos que es la manera en la que uno empieza ya a coger práctica, ¿vale? Estando en clase. En clase yo estar con el profesor y hacemos, vamos a hacer no sé qué. Y vosotros lo hacéis a la par que el profesor, con lo cual ya es la primera práctica que estáis haciendo, ¿vale? Más luego toda la práctica que hacéis cuando acaban las clases, las prácticas que se entregan al acabar cada módulo, ¿vale? Eso al final es un trabajo continuo durante unos cuantos meses, ¿vale? Y ese quizás es el kit, es el trabajo continuo que hacemos, es lo que hace que luego salgáis con el nivel con el que se sale de del bootcamp, ¿vale? Y por último, y creo que muy importante, es un temario vivo. De hecho, lo suelo decir siempre varias veces y cuando me pregunta alguien por algún lado lo repito hasta el aburrimiento y estamos súper orgullosos de ello. Es un temario vivo. ¿Qué significa? Que yo, de hecho, os voy a hablar de alguna, quizás de alguna tecnología y demás de las que seguramente usemos, pero no las cierro ni las cerraré. Hasta el día antes de las clases no las voy a cerrar. Y de hecho no hasta noviembre cuando empiece el bootcamp, hasta el día de antes de que empiece cada módulo. ¿Por qué? Estamos en un mundo que está en continuo cambio. ¿Eso qué significa? Que yo os podría decir que ahora vamos a estudiar, imaginaros, bueno, no lo sé, que ahora vamos a estudiar algo, ¿vale? Y resulta que de aquí, dentro de 4 meses, cuando deis ese módulo, resulta que eso se ha descubierto que no es tan bueno, que hay algo que es mucho mejor, que de hecho es lo que está empezando a despuntar en todos los sitios. ¿Y qué hacemos? ¿Os enseñamos lo que ya sabemos que se está quedando obsoleto o que va camino de quedarse obsoleto? No, o sea, de hecho sí, os vamos a enseñar eso porque sigue usándose en muchos sitios, pero os vamos a meter toda la parte nueva también, ¿vale? Para que también la aprendáis. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en el medio de esto y quizás esa es la parte en la que esto es un reto, porque no podemos cerrar un temario, o sea, no podemos cerrar un temario y decir, este es el temario, ¿vale? Hay una parte en la que tenemos que andar siendo todos muy flexibles por la evolución, porque son campos en los que esto cambia demasiado, ¿vale? Entonces, quizás os diría que son estas 3 cosas. Curramos mucho dentro y fuera de clase, eso es mega importante. Los temarios no están cerrados al 100%. Obviamente lo que se estudia, se estudia, pero las tecnologías y demás muchas veces las tenemos que cambiar, ¿vale? Y de hecho alguna vez nos ha pasado con algún algoritmo que alguno que se usaba mucho se ha descubierto que ahora hay uno que es mejor y hemos tenido que contar los dos porque no os queremos dejar sin conocer lo nuevo. Ay, es que, claro, como en el temario pusimos que ibas a estudiar este algoritmo, pues ala, pues ya está, no. Pues lo añadimos, ¿vale? O sea, lo añadimos, recalibramos un poco lo que hay que enseñar y para contároslo todo y ya está. Los profesores, que son los mejores guías que vais a tener, porque son gente que se dedica a esto y que está metido, su día a día está metido ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo os diría que esto es, para mí, es lo que nos hace diferentes, ¿vale? Ese compromiso que tenemos con que estéis siempre actualizados a lo último, ¿vale? Actualizados a lo último con profesores de primer nivel que no son profesores, que es gente que curra de esto, ¿vale? Es gente que trabaja todos los días de su vida, es especialista en lo que os está enseñando, con lo cual os va a enseñar, lo que os decía, os va a enseñar toda la parte de los libros y todo lo que no está en los libros también, ¿vale? Todos los truquillos esos que hay por detrás os los van a enseñar y las buenas prácticas que muchas veces no vienen en los libros, ¿vale? Bueno, y esto... para seguir así metiéndonos un poquito, sí que es verdad que hay como un poco de lío entre la inteligencia artificial y ser usuario de ChatGPT, ¿vale? Que hay mucha gente que dice, es que hace inteligencia artificial, pero si eso es ChatGPT. Sí, vale, una IA es ChatGPT y todo lo que queráis, pero no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo ser usuario de ChatGPT que estudiar un bootcamp de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, sí que quiero hacer un pequeño inciso para contaros un poquito, ¿vale? Cómo yo lo veo. ¿Cuál es la diferencia más gorda que hay? ¿Vale? Entonces, cuando yo estudio un bootcamp de inteligencia artificial, ¿qué me tengo que esperar en contra? ¿Vale? Estamos enfocados en comprender algoritmos, modelos, técnicas, ¿vale? Que son con las que se han generado IAs como los ChatGPT, ¿vale? Pero lo que hacemos es estudiar lo que hay por debajo, no estudiamos ChatGPT, ¿vale? O sea, ChatGPT lo podemos estudiar como caso de éxito, pero realmente tenemos que comprender lo que hay por debajo. Eso es lo que hace que, lo que hace que seamos expertos en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, digamos que lo que buscamos es crear y desarrollar esos sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos que aprender técnicas que sean las que nos ayuden a crear esas inteligencias artificiales, ¿vale? No es usar ChatGPT, es, digamos, hacer mi propio ChatGPT, por decirlo así, ¿vale? ¿Qué nos da de bueno esto? Que se nos abre la puerta de un montón de campos, ¿vale? Robótica, el NLP, la visión por computadora, en medicina, ¿vale? Todo eso nos da estudiar un bootcamp de inteligencia artificial, eso nos da estudiar inteligencia artificial. Como usuario de ChatGPT, ¿qué espero? Sí, puedo aprovechar esa aplicación que es fantástica de inteligencia artificial para obtener respuestas, ¿vale? A preguntas que yo tenga. No sé si lo habéis usado o no, pero vamos, si no os animo a que lo uséis. Es muy útil. Tú entras en ChatGPT y le haces preguntas y, oye, se revisa toda su base de datos y además acierta mucho. O sea, porque es una inteligencia artificial muy bien montada. Entonces, la puedes usar y es muy útil. Pero es verdad que lo que hacemos es interactuar con un modelo que existe, ¿vale? No lo puedo, digamos que no lo puedo modificar, o sea, es un modelo que han creado unos señores que están por ahí y digamos que a día de hoy no lo prestan a todos para que lo podamos usar, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Pues para cosas mucho más sencillas, nos puede servir pues eso, pues quiero resolver alguna pregunta que tengo de algo, redactar un texto, que me generen contenidos, ¿vale? Resolver problemas cotidianos, esto solo puedo hacer con, yendo a consultar ChatGPT, ¿vale? Pero, y yo creo que es por centrar el tiro, cuando yo estudio el bootcamp de inteligencia artificial, ¿vale? Sobre todo se me abre un amplio abanico de oportunidades laborales, ¿vale? Puedo acceder a un montón de trabajos, a un montón de cosas. Como usuario de ChatGPT, sí, puedo aprovecharme de esa inteligencia artificial para que me ayude en mi trabajo, pero no, ahora mismo a lo mejor es diferencial. No sé si habéis oído hablar de los prompts y demás. Bueno, si no, da igual. Es que la manera de preguntarle. Pero es que a corto plazo todo el mundo va a saber hacerlo, con lo cual no va a ser diferencial. Ahora mismo sí parece que es diferencial. Hay gente que lo usa, gente que no. Yo pregunto a gente y hay gente que todavía sí lo ha escuchado, pero no se ha metido a mirarlo. Pero de aquí en poco tiempo todo el mundo, a salvo que cambien las cosas, pero vamos, todo el mundo va a saber consultar ChatGPT, con lo cual eso no va a ser, o sea, ser usuario de ChatGPT va a ser como si le preguntas a alguien, oye, ¿tú eres usuario de móvil? Pues ya es raro que a día de hoy alguien no tenga un móvil. Y ya no, y a lo mejor un móvil dices, joder, pero es que eso ya es muy antiguo ya, y usuario de WhatsApp todavía hay gente que no lo tiene, ¿vale? Pero cada día menos. Al final hay tendencias que se van instaurando. ChatGPT tiene pinta de que ha venido para instaurarse como una herramienta de ayuda para todos, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay quien puede pensar que es algo diferencial. Oye, es que yo consulto ChatGPT, pero a corto plazo todos seremos usuarios de ChatGPT, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando estudiamos inteligencia artificial sí que hay algo diferente, porque el compromiso que tenemos de conocimiento, lo que tenemos que aprender, que no es a preguntar a una IA, sino que es aprender lo que hay por debajo de las IA y aprender de alguna manera a montar mi propia inteligencia artificial, eso sí que es diferencial, ¿vale? Bueno, ya os he contado un rollo tremendo. Entonces, ¿en qué se basa nuestro programa? Y aquí ya os voy a hablar un poquito del programa. ¿Qué pretendemos conseguir? Y esto es algo que para nosotros es primordial. Nosotros, me voy a fijar en esas dos imágenes, ¿vale? Eso es lo que la primera imagen, bueno, y de hecho la segunda, si os fijáis, las líneas están a la misma altura, ¿vale? El monigote en la parte de abajo estaría en la parte de abajo y quiere llegar a la parte de arriba. En el primero es muy difícil saltar, ese salto es muy, muy, muy difícil. Pero en el segundo, que tengo una escalera, que es pasito a pasito, sí que soy capaz de subir muy fácil, ¿vale? Eso es en lo que se basa nuestro estudio, ¿vale? Nuestro programa, en aprender poquito a poco, paso a paso, ¿vale? Partimos del aprendizaje desde cero. Nadie tiene por qué saber nada antes de entrar, ¿vale? Siempre, hombre, siempre es recomendable que uno conozca cosas, pero no es necesario. Todo lo que hace falta se enseña una vez que uno se inscribe al bootcamp, ¿vale? Y se enseña desde cero, pero llegamos al mismo sitio, ¿vale? Es una cosa de, por filosofía, es pasito a pasito conseguimos llegar a la meta, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, en vez de coger y daros una cosa así gigante, deciros, ala, tenéis que meteros todo esto, lo hacemos poco a poco y muy guiado, ¿vale? Pero la meta es la misma y, y la manera de conseguirlo es mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Bueno, y ahora sí que os voy a hablar un poquito del programa. Nosotros nos basamos en que tenéis que aprender un poquito de todo, ¿vale? De todo lo que necesitáis, pero obviamente no podemos ser unos ignorantes que solo sabemos, voy a decir, no sé, de Deep Learning. No, tenemos que saber un poco de todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos nuestro programa montado? Lo primero, vais a pasar por una parte en la que va a ser una introducción a dónde estamos, ¿vale? Para trabajar con inteligencia artificial trabajamos con datos, ¿vale? Con muchos datos. Entonces, aquí se meten varias patas. Por un lado, el Big Data, ¿vale? Grande volumen de datos, esos que tenemos ahí, que es pieza clave de todo lo que hace falta para la inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener un módulo para estudiar un poco lo que es el overview del Big Data, ¿vale? Vamos a hacer un tour por el Big Data para entender qué es todo lo que abarca el Big Data, porque es la base de donde empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces, es importante esa, digamos que es nuestro primer ladrillo, ¿vale? del edificio que queremos construir, ¿vale? Luego también, tema de protección de datos. Obviamente, cuando trabajamos con muchos datos, tenemos que tener en cuenta todas las leyes de protección de datos porque no nos las podemos saltar. Y tenemos una asignatura de Prompt Engineering. ¿Qué hacemos en esta asignatura? Aprender a usar ChatGPT, ¿vale? Que parece un poco así, pero ¿qué pasa? Yo no sé, o sea, en ningún momento digo que sea malo. Lo que digo es que ChatGPT vale para lo que vale, que es para consultar. Entonces, ¿y si usamos ChatGPT en nuestro propio beneficio? Para que nos ayude a aprender más, para que nos ayude a entender las cosas mejor, pues ahí tenemos ese módulo, ¿vale? Y esto sería como la introducción al bootcamp. Y ahora empezamos con las partes importantes. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos nuestro propio idioma cuando hablamos, ¿vale? Solemos hablar en Python y solemos hablar en SQL, ¿vale? Son nuestros dos lenguajes, Python y SQL, ¿vale? Igual que ahora estamos hablando en español, cuando trabajamos con las IA, trabajamos con Python y trabajamos con SQL, ¿vale? Son nuestros lenguajes, entonces tenemos que aprenderlos. ¿Qué más? Os he hablado de que necesitamos toda la parte matemática, ¿vale? Vamos a hacer mucha parte matemática, entonces para ello tenemos que recordar, porque muchas veces que ni nos acordamos o que lo tenemos ya súper olvidado, toda la parte de álgebra, cálculo y geometría, ¿vale? Que esa la estudiamos con Python y toda la parte de estadística y data mining, ¿vale? Que la estudiamos con R, ¿vale? Pero con esto hacemos un repaso a lo que es la base matemática, la que está más abajo de todo, ¿vale? Los fundamentos de todo, que son nuestros fundamentos matemáticos. Una vez que tengamos esto aprendido, nos pasaremos a lo que es el bloque como de Machine Learning, ¿vale? Que estudiamos toda la algoritmia, bueno, no toda, pero mucha de la algoritmia que necesitamos. Y diréis, si todo esto ya existía, sí, pero es que las IA se basan en esto, es como la continuación, ¿vale? Quizás es el truco, que yo no puedo estudiar IA sin entender el Machine Learning, el NLP, el Deep Learning, Computer Vision, ¿vale? No lo puedo hacer sin estudiar eso, ¿vale? Porque eso, digamos que son como varias piezas de un puzzle que en algún momento... De hecho, cuando pasemos de diapositiva, que será el siguiente bloque del bootcamp, lo juntaremos todo. Y cuando juntemos todo, será cuando todo de repente conformen las IAs, ¿vale? Y esa es la parte súper interesante. O sea, digamos que estos son como, digamos que podrían ser los primeros bloques de un curso de IA, ¿vale? Pero bueno, estudiados muy a fondo. Machine Learning lo estudiaremos con Python. NLP y Searching también con Python. La parte de Deep Learning y Computer Vision con TensorFlow, ¿vale? Necesitamos hablar de tensores y mejor que con TensorFlow hay poco. Y por último, veremos en esta parte el despliegue de algoritmos. Oye, una vez que yo tengo todos esos algoritmos montados, para poder automatizarlos, desplegarlos en la nube, ponerlos a trabajar solitos, ¿vale? Necesito una serie de pautas, ¿vale? Eso me va a dar el módulo de despliegue de algoritmos, ¿vale? Esas pautas que yo necesito para ser capaz de poner ese fantástico algoritmo que he creado para ponerlo en algún lado a trabajar, ¿vale? Y llegamos por fin al, yo he llamado este bloque de inteligencia artificial, pero insisto, todo lo que hemos visto hasta ahora son la base de lo que viene aquí, ¿vale? O sea, no podríamos explicar esto si no supiésemos Deep Learning, no podríamos explicar esto sin el Computer Vision, sin NLP, sería absurdo, ¿vale? Necesito entender el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento, es la parte de tratamiento de imágenes, necesito entenderlo, ¿vale? Para ser capaz de meterme a hablar de inteligencias artificiales. Entonces, en este bloque, que ya sería, digamos, una vez que ya hemos visto todas las piecitas del puzzle, vamos a juntarlas. Entonces, empezaremos con una introducción, ¿vale? Para hablar sobre todo del tema de la ética en la inteligencia artificial, que hay mucho que hablar, aunque parezca mentira. Y nos meteremos en un módulo de los grandes modelos del lenguaje, ¿vale? De LLMs. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un montón de cosas en este bloque. Vamos a hablar de los Transformers. Ya muchas de estas cosas seguramente os suenen a chino, no os preocupéis. Si lo estudiáis, ya veréis que no... que esto luego no es tanto chino. Transformer, modelos multimodales, las redes generativas, las redes neuronales recurrentes, los modelos de difusión, ¿vale? Importantísimo, ¿qué conseguimos con los LLMs? Y a mí me encanta, conseguimos ver, ¿eso qué es lo que os decía? Tener una imagen y pasarla a texto. Conseguimos hablar, que es tener un texto y hacerle que discurra, ¿no? Que hable. Escuchar, que es que me escucha hablar y me lo ponga como un texto, ¿vale? Y toda la parte que tiene que ver con imágenes y vídeos, que es tener un texto y llevarlo a una imagen, tener una imagen y llevarlo a otra imagen, tener un texto y llevarlo a un vídeo, tener una imagen y llevarlo a un vídeo, todo lo que se puede hacer, ¿vale? Estos son los grandes modelos del lenguaje, ¿vale? Todo lo que se puede hacer con ellos, que ya es, si os fijáis, además estoy hablando de ver, hablar, escuchar, imágenes, no sé qué, todo eso es lo que hemos ido viendo en los módulos anteriores, ¿vale? Tema de habla, de vídeos y demás, ¿vale? Todo tiene que ver, o sea, por eso os digo, aunque aquí lo vamos a ver muy por encima, pero digamos que creedme cuando os digo que el otro son las piececitas que montan este puzzle, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, luego, creo que es súper importante, aplicaciones de la inteligencia artificial. Si solo aprendemos a crearlas, está muy bien, pero, joder, si somos capaces de entender cómo se está usando, también nos da mucha visión para ser capaces de ser mejores en nuestro día a día, ¿vale? Cuanta más visión tienes de lo que ocurre en el mundo en el ámbito en el que tú trabajas, tienes más ventaja competitiva tú como persona, ¿vale? Entonces, digamos que yo creo que es un módulo bastante importante. Y luego tenemos una de Prompt Engineering avanzado. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? Bueno, ya os he avanzado que en el otro que veremos en el principio del bootcamp vamos a hablar de cómo usar ChatGPT, ¿vale? Pero aquí digamos que vamos a usarlo bien, ¿vale? No sé si sabéis, si no os invito a que lo podáis buscar. Hay un trabajo que ha surgido a raíz de toda esta explosión de IA de Prompt Engineer. Ese perfil hace una cosa muy particular de trabajo, de entender muy bien cómo funcionan los prompts, trabajar muy bien con los prompts, hacerlos funcionar muy bien, ¿vale? Conseguir que las cosas no se dispersen, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, eso, que además un buen conocedor de una IA también es mucho mejor para hacer este tipo de trabajo, tenemos aquí este módulo para eso, ¿vale? Para ese tipo de trabajo muy específico, que es, oye, vamos a trabajar con los prompts, pero de verdad de manera avanzada. No solo el consultar ChatGPT, que es lo que os decía, podéis meteros ahora y podéis ponernos a consultar ahí y sale esto estupendo. Pero si lo hacemos bien, las cosas salen mucho mejor, ¿vale? Entonces, digamos que este módulo es para eso, para aprovechar de verdad la potencia que tienen los prompts, ¿vale? Bueno, y por último, tendremos un módulo de modelos GPT, ¿vale? No tiene número, obviamente, porque para cuando lleguemos a esta parte, que ya será el final del bootcamp, pues no sabemos por qué GPT iremos, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que aquí aprovecharemos para intentar entender en qué punto está en ese momento, ¿vale? Es como la guinda, no se puede cerrar el contenido casi hasta que lleguemos, ¿vale? Porque al final es dónde estamos, cuando lleguemos allí, dónde estamos y dónde pensamos que vamos a ir, ¿vale? Al final esto ahora durante unos cuantos años seguramente sea un poco especulación de hacia dónde apuntamos. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos para cerrar, digamos, que todo el ciclo, ¿no? Desde aprender lo más básico, todo lo que he ido generando las IAs, hasta este punto en el que vamos a ver hacia dónde va, ¿de acuerdo? Y por último, el proyecto, ¿vale? Un proyecto en el que haremos un proyecto real, ¿vale? En el que vamos a, ya veremos lo que haremos, esto ya es sorpresa, pero un proyecto en el que pondremos a prueba todo lo que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Y si para ti todo esto es demasiado nuevo, yo os lo he adelantado antes, ese es el sitio perfecto, por lo que os digo, no se requiere conocimientos previos, siempre es recomendable saber, lo que os digo, siempre es recomendable saber de todo, pero aquí la base se da. Si no tenéis bases, se os da una base, la base necesaria antes de empezar el bootcamp, ¿vale? Eso sí que es primordial. Se presupone que nadie sabe nada, ¿de acuerdo? Si sabéis algo, mejor para vosotros, ¿vale? Porque ya vais con ese conocimiento avanzado, ¿vale? Pero bueno, pero en muchos programas ya lo hemos vivido y en muchas ediciones y en muchos bootcamp distintos, la gente sin conocimiento, con esfuerzo, también lo puede sacar, porque al final tenemos las herramientas suficientes o damos las herramientas necesarias para que el que no sabe nada, si se le ocurra, sea capaz de alcanzar su objetivo, ¿de acuerdo? Y nada, con esto muchas gracias y vale, ahora vemos si hay alguna duda, lo que os digo, y espero veros, porque yo creo que es un programa, uy, se me ha escapado, yo creo que es un programa bastante bueno, os lo digo, lo hemos preparado con mucho cariño y con mucho esfuerzo y con mucho conocimiento y mucho, con lo cual, bueno, yo ahí os lo dejo. Ya luego cada uno. Vale. Vale. Yo creo que es más el de Big Data, pero te digo por qué. Porque el de Big Data te da una visión más amplia de... O sea, a ver, digamos que... A ver si me consigo explicar. Este bootcamp de la inteligencia artificial está muy enfocado a la gente que se quiere dedicar a inteligencia artificial, ¿vale? ¿A qué me refiero? Tú sabes que te encanta la inteligencia artificial, que te encantan las matemáticas, que te encantan los algoritmos, que te encanta todas esas cosas fascinantes que se hace con la inteligencia artificial, coger imágenes, procesamiento, todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, todo eso que es matemática pura, ¿vale? Porque lo que hay por debajo al final son matemáticas y algoritmos y demás. Entonces, para eso es este bootcamp. Este bootcamp es para, yo me quiero dedicar, de verdad quiero dedicarme a toda la parte de, más, digamos, más científica, ¿vale? ¿Qué ocurre para los DevOps? O yo por lo menos, ya luego, si quieres por fuera, lo podemos hablar por otro lado, pero vamos, para la gente que no tiene claro cuál es su perfil, ¿vale? Y el caso del DevOps, más que nada por decir DataOps y demás, es un poco, yo creo que un poco más amplio, es mejor el de Big Data porque te da un espectro mucho más amplio de lo que son los datos, ¿vale? Para el DataOps te abre mucho más la mira, ¿vale? Pero lo que te digo, al final, yo creo que es para un DevOps que quiere hacer cosas de DataOps y demás, creo que el de Big Data es más correcto, creo. Pero vamos, lo podemos hablar por fuera más tranquilamente, tampoco por al final es una cosa, siempre tenemos la cosa con los DevOps y demás y... Habría que debatirlo en detalle de justo cuáles son las perspectivas y a lo mejor en algún momento cambio de opinión, pero yo creo que en este caso sería más el de Big Data. En principio, no. No, para este es más de despliegue puro y duro, pero a nivel dato, no a nivel DevOps. O sea, más a, vale. Son buenas prácticas de lo que hacemos, pero no llevado al nivel como lo ponéis los DevOps. No llegamos a ese nivel. Vale, también pregunta si se cubre en el bootcamp alguna herramienta de monitoreo de los modelos. Lo pregunto porque los anuncios de empleo suelen pedir conocer esas herramientas. No, pero es que es eso. Es que al final tú lo estás viendo, creo que lo estás viendo desde un punto de vista de DevOps. Claro. Los DevOps lo que hacen es muy distinto a lo que hacemos nosotros. O sea, vosotros miráis mucho el tema de monitorear, temas de cómo, o sea, de herramientas, de cómo desplegar en automático, ese tipo de cosas. Nosotros no nos metemos tanto en eso. O sea, por eso te digo que creo que todo viene un poco ligado a lo mismo, que la visión es distinta, es que la visión de un DevOps es diferente. O sea, nosotros desplegamos un poco, digamos, más, voy a decir, aunque alguno me tire a lo mejor algo a la cabeza, un poco más a la ligera, ¿vale? O sea, lo hacemos un poco más, sin tanto control, ¿vale? Sí. O sea, controlamos mucho lo que subimos y que todo está perfecto, pero no con el grado de detalle que hacéis los DevOps. De hecho, yo creo que algún día nos fusionaremos y los DevOps serán los que nos ayuden a subir todo eso para que no seamos tan desastres, ¿vale? Pero a día de hoy no es nuestro campo. Vale. Luego, también pregunta si existen los puestos de MLOps Junior o puestos relacionados a que sean Junior, cómo entramos en este mundo, sino Junior en Machine Learning y IA. Eso no lo he entendido bien la pregunta. Ya ves, volver a poner. Luego Javier pregunta ¿qué precio tiene? ¿Qué posibilidades de acceder al mercado laboral de este nicho sin tener un grado universitario de la rama matemática, estadística o ingeniería? Vale, bueno, lo del precio, eso tenéis que escribir a cursos, ¿no? A cursos, sí, @keepcoding.io para que os informen. Posibilidades de acceder a... Es que posibilidades de acceder mucho. O sea, mucho porque no se exigen grados universitarios. Tenemos tal falta pero desde hace muchos años, lo que os digo, esto viene heredado de toda la parte del Big Data, ya con Big Data nos pasa, no tenemos, a ver, el grado universitario es un plus que ayuda mucho de, oye, alguien se ha hecho una ingeniería informática, pues ya te dice que tiene un conocimiento informático, pero digamos que el que se quiere dedicar a esto y tiene ya su ingeniería hecha, ya está trabajando. Y sigue faltando gente. Entonces, digamos que está muy abierto a cualquiera. Lo que se busca es que la gente sepa. O sea, de hecho, cuando tú vas a una entrevista, normalmente lo del grado universitario no es lo que más se pide. O sea, de hecho, se suelen hacer, lo que suelen pasar son entrevistas técnicas, ¿vale? En las que lo que te hacen es evaluar tu conocimiento. Según el puesto que quieras, pues es un conocimiento más alto o más bajo. Y de hecho, muchísima de la gente que pasa por los bootcamp no tiene perfil universitario, en este caso técnico, y consiguen trabajo porque las entrevistas técnicas las pasan porque saben de lo que están hablando. Sí, a lo mejor les preguntas sobre algo de una carrera informática y no saben, pero para saber cómo se trabaja con un algoritmo de Machine Learning saben. Entonces, cuando alguien les llegue y les pregunta, oye, ¿tú cómo resolverías esto? Con esto, con esto, con esto, y dice, pues yo lo haría con esto. Ay, ¿por qué? Ah, no, por esto. Y dicen, ah, pues mira, este chico sabe de lo que habla. Entonces, se pasan las entrevistas técnicas. Y de hecho, parte de lo que también se hace en las entrevistas técnicas, se pasan muchas cosas que tienen que ver con SQL y con Python, que al final es lo que os decimos, que nosotros lo enseñamos porque pensamos que tenéis que aprender nuestro lenguaje. Lo uséis más o lo uséis menos, pero tenéis que saber el lenguaje. Igual que sabéis castellano para poder hablar aquí, pues sabéis SQL y Python para poder hablar cuando trabajáis o cuando hacéis una entrevista, cuando sea. O sea que ya os digo que la parte de la carrera no es necesaria, ahora mismo no es necesaria porque hay muchísima falta de trabajo, con lo cual está muy abierto a que pueda estar, cualquiera que sepa de lo que habla puede estar. Es que dice Javier que lo del grado universitario lo dice porque las ofertas que ven LinkedIn relacionadas con Big Data y este tipo de puestos suelen pedir el grado, entonces igual dice que desechan su currículum sin poder llegar a las pruebas técnicas. A lo mejor hay alguna en la que sean más estrictos, pero yo conozco muchos casos de gente que ha entrado sin tener grado. Sí. O sea, que entra, porque es lo que, o sea, porque aunque lo pongan, porque siempre, o sea, esto es como cuando te ponen entrevistas, es la lista de los Reyes Magos. O sea, tú pones todo lo que te gustaría que tuviese el que. De hecho, para eso os ayuda mucho desde KeepCoding luego con la parte de encontrar trabajo. Encontrar trabajo, la bolsa de empleo. Sí, la bolsa de empleo. Te ponen en la lista de los Reyes Magos. Muchas veces no todo es necesario. Sí. O sea, a lo mejor te cuesta un poco más que... O sea, si vas tú y uno que tenga carrera, pues a lo mejor cogen al de la carrera antes. Sí, puede ser, pero es que como hay tanto trabajo y tanta falta de gente, si no te cogen a ti primero, te cogen el segundo. O sea... Y luego una vez que ya estás dentro ya da igual. Yo llevo 20 años... No, bueno, 20 no, que no soy tan mayor. Pero llevo ya un montón de años... Yo creo que enseñé mi título de la universidad la primera vez que me puse a trabajar, porque a mí sí que me lo exigían para lo que empecé yo, pero yo nunca más he vuelto a dar mi título. Y a partir de ahí lo que voy dando es mi experiencia profesional. Oye, yo sé de esto, he trabajado aquí, he hecho esto otro, y con eso ya es mi carta de presentación, ya la carrera les da igual. Ahora llego y digo, no, es mentira, que me inventé mi titulación. Ya daría igual, ¿sabes? Ya no, nadie me la pide. Por eso os digo que puede ser, pero vamos, que hay muchísimo trabajo y de hecho que se coge gente sin carrera, ya os lo digo yo, porque tengo muchos, no en este obviamente que este empieza ahora, pero en el de Big Data sí que he tenido muchos y están trabajando también. Vale, muchas gracias. María Reyes pregunta, ¿cuántos meses dura? ¿Cuántos días a la semana son? Vale, dura unos 8 meses, ¿vale? No es exacto, pero vamos, unos 8 meses. Días a la semana, lo normal es que sean 3 días a la semana, ¿vale? Hay alguno que puede cambiar y demás, pero normalmente son 3 días. Es en horario de tarde, es horario a las 7 de la tarde, horario de España. Dura de 7 a 11, ¿vale? Son normalmente lo que os digo, 3 días a la semana. Hay veces que los movemos y demás, hay veces que, pues si un módulo es muy complicado por no alargarlo mucho en el tiempo, pues a lo mejor metemos una clase de refuerzo en la misma semana, ¿vale? Pero eso está cerrado desde el primer día, o sea, el calendario, una vez que tú te inscribes tienes acceso al calendario, el calendario está cerrado, o sea, no es que de repente vayamos a crear una clase nueva, que se podría si hiciese falta, pero lo normal es que si tenéis 3 días esa semana, sean 3 días, si en alguna hemos considerado que tiene que haber una más, se va a meter una más, y hay veces de hecho que a lo mejor hay alguna menos. ¿Vale? Se dice, ah, pues mira, damos a lo mejor un día menos de clase y un día más para que podáis practicar con lo que estáis haciendo, porque la práctica es muy complicada y lo que necesitáis es tiempo para la práctica, ¿vale? Pero vamos, regla general, 3 días a la semana, ¿vale? 4 horas cada día. Vale. Diego dice, alguien que siempre tuvo dificultades en matemáticas, quizá no sería el curso más indicado. ¿Cuál indicarían? Gracias. Claro, esa es la cosa. Esto te tienen que gustar mucho las matemáticas, es que te tienen que gustar mucho, porque todo lo que hay por debajo son matemáticas, al final es Machine Learning, Deep Learning, NLP, es que son algoritmos que están basados en matemática pura. Luego sí, la inteligencia artificial es que está basada en todo eso, que todo eso está basado en matemática pura, entonces al final todo es matemática pura. Tienes dificultades pero te encanta. Yo tuve un compañero, yo estudié matemáticas en la carrera, yo tuve un compañero en la carrera que le encantaba las matemáticas y le costaba muchísimo y se sacó la carrera al final, pero le costó horrores, pero le encantaban las matemáticas aunque le costaba muchísimo. Bueno, pues si ese es tu caso, a lo mejor sí que estás en el sitio adecuado porque mola, por la inteligencia artificial mola, pero si no, yo tiraría por el de Big Data, porque el de Big Data te... Das matemáticas, obviamente tienes que darlas porque se estudia parte de inteligencia artificial también, lo único que no se tratan en detalle y a cambio se estudia toda la parte técnica, toda la parte más de trabajar con máquinas, con entornos, con arquitecturas, la parte de visualización, que para la gente más creativa, pues también a veces la gente más analista pues le puede llamar la atención, te abre el espectro, ¿vale? O sea, este bootcamp yo creo que es para la gente que de verdad le gusta la inteligencia artificial y lo que conlleva. ¿Vale? O que diga, me encantan las matemáticas aunque no sepa de qué van. Pues métete, que te lo vas a pasar pipa. Y además es que vas a encontrar trabajo luego de lo que te dé la gana. Pero si tienes claro que las matemáticas no te gustan, yo me iría más al otro porque el otro, eso, tienes una parte de matemáticas que no te gustan, pero tienes otra parte de que ves varias cosas que te abren otro tipo de puertas, ¿vale? Que a lo mejor ahí está tu trabajo ideal. Alejandro pregunta, el bootcamp me parece muy interesante, ¿sabéis? Bueno, duración, horario y precio, más de lo mismo. Habladnos a cursos@keepcoding.io o en la página web de KeepCoding, podéis solicitar información en el bootcamp, os lo voy a pasar por aquí, pero lo que ha comentado Sandra, 8 meses, ¿verdad? 8 meses, normalmente 3 días a la semana, 4 horas cada día, eso es en horario de tarde para que pues, el que trabaje pueda haber salido del trabajo. Sí. Y lo mismo, y el precio eso. Pues ahí tenéis que escribir, ya os informan, y os dan el temario y os dan todo para que lo podáis tener todo el detalle que al final yo aquí os cuento muy por encima lo que hay. Claro. Beatriz pregunta, ¿cómo veis el salto desde IT Management a este campo? ¿Hay cosas en común o se comienza desde cero? Depende de lo justo en lo que hayas trabajado, pero... Yo creo que hay poco común, más allá de que sí que es verdad que es trabajar en... O sea, tienes una base técnica que eso te puede ayudar. Y, a ver, la parte buena, es lo que os digo, que al final aquí no hace falta saber nada, con lo cual se estudia desde cero. Todo lo que tú tengas, ya sea conocimiento en IT o demás, te viene muy bien porque andas menos perdido al principio, ¿vale? De hecho, hay que tener cuidado porque a veces te confías y dices, ah, como yo ya sé de algo, entonces me lo tomo con tranquilidad y es peor. O sea, pero sí que es verdad que conocer el mundillo te suele ayudar, pero no te da ventaja. Te suele ayudar al principio porque es más cómodo cuando tú te pones a hablar con gente que sabe de parte técnica. Oye, lo que te están escuchando entienden de lo que te están hablando, aunque no hables justo el mismo idioma, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, el que sabe programar en JavaScript y no sabe en SQL, no pasa nada. Yo cuando le enseño SQL va a aprender más fácil que el que no sabe programar, porque es una persona que conoce lo que es programar, ¿vale? Aunque sea otro idioma, pero conoce lo que es programar. Para el que no sepa, le va a costar más, pero no es imposible. Y de hecho, es lo que os digo, tengo casos de gente que ha venido con cero conocimiento técnico, ¿vale? Y el grado de aprendizaje que han tenido ha sido muy alto. Eso sí, cada uno tiene que ser consciente de lo que tiene. Si yo no tengo ningún tipo de conocimiento anterior, voy a tener que currar más, ¿vale? Eso es como cuando tú te pones a estudiar, pues estudio algo desde cero, pues tengo que estudiar más que el que ya sabe algo, que el que ya se ha hecho un curso de introducción a eso, ¿vale? Pero lo que os digo, no es imposible, ya está súper pensado y súper preparado para que la gente sin tener conocimiento sea capaz de seguirlo y no perderse, ¿vale? Y ahora pregunta, me gustaría preguntar cuál es la parte más dura del Big Data y del que empieza ahora en noviembre, ¿cuál va a ser el más duro? El mes más duro. Esa pregunta mola. Pues mira, te diré que depende. Depende. A ver, ¿cuál es la parte más? Claro, depende para quién. Para el que tiene normalmente las partes que tienen que ver con, lo diré, con arquitecturas y demás, toda la parte más técnica pura, que eso yo creo que debe de ser por enero o febrero, esa parte es muy dura. Pero hay gente que les da muy bien y lo hace muy fácil. Sin embargo, luego hay gente que cuando empieza la parte de matemáticas, el recordar toda la parte matemática se le hace duro, ¿vale? Y hay gente que no, hay gente que lo pasa muy, dice, ay, se ha explicado muy fácil y muy estupendo. Y entonces no les ha costado nada. Entonces, al final depende de cada persona y cada perfil. O sea, a lo mejor a ti de repente te cuesta la asignatura más, la que yo pienso que es más fácil. Yo digo, si esta es la más fácil. Entonces, joder, pues es que yo soy incapaz de entender por qué eso se pinta de esa manera o por qué eso se hace de esa manera. Al final, cada cabeza es un mundo. Pero vamos, normalmente también os digo, no hay mes duro como tal. De hecho, suelen estar bastante compensados, ¿vale? Solemos tener cosas durillas, se entremezclan con cosas más suaves para no decir, si no quieres morir, no vengas en enero al bootcamp, ¿vale? O sea, es para que, bueno, digamos que tenemos pequeñas dosis de cosas muy fuertes, ¿vale? Para que sea más llevadero. Fabián pregunta, ¿cómo veríais el reskilling de estudiar y tener experiencia en finanzas, consultoría, este bootcamp? Pues maravilloso. A ver, os digo, ¿cuál es la cosa? Este bootcamp es inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace... O sea, todo lo que el cerebro humano intenta hacer. O sea, si lo hacemos bien, hace lo que el cerebro humano debería de hacer, ¿no? Entonces, tú cuando trabajas en consultoría, cuando trabajas en finanzas, de hecho en un montón de... Por eso digo, fenomenal, porque casi en cualquier campo. ¿Qué es lo que buscas? Tú buscas ayudarles a ganar más dinero, a tomar una decisión correcta con respecto a algo. Y tú normalmente lo haces, usas tus algoritmos y tus historias, pero tú estás limitado a tu cerebro, ¿vale? Que aunque sea el mejor cerebro del mundo, es un cerebro. Una IA es como un mega, mega, mega cerebro multiplicado por 1.000.000 y elevado a la enésima potencia, ¿vale? O sea, una IA es como todos los cerebros del mundo conectados. Entonces, si tú con tu cerebro eres capaz de dedicarte a eso y hacer las cosas bien, imagínate lo que puedes hacer si en vez de tu cerebro tuvieses el mega cerebro. Lo que vas a hacer va a ser 1000 veces mejor, ¿vale? Entonces, estudiar y tener experiencia en esto es muy bueno, porque además te diré, eso con respecto a que para lo bueno que te puede servir y con respecto a estudiarlo, la visión, por ejemplo, de un consultor es muy buena, porque la visión de un consultor, de hecho, la visión de un consultor te da mucha mira sobre distintas maneras de enfocarlo, y eso es muy bueno para entender los distintos ajustes que tenemos que ir haciendo de cambios de chip a lo largo del estudio, ¿no? Porque no todo es sota, caballo y rey. Aquí las cosas, cuando las estudiamos, o sea, cuando tenemos que trabajarlas, tenemos que cambiar muchas veces nuestra manera de pensarlo porque lo estamos enfocando de una manera, digamos, incorrecta o no del todo correcta, ¿vale? Para alguien que se dedica a consultoría, ese tipo de cambios suele ser bastante común, con lo cual está acostumbrado. Y teniendo experiencia en finanzas, la parte matemática la tienes bastante conocida, ¿vale? Con lo cual, digamos que es una combinación buena. Vale. Dice David el link de la sesión informática de Bootcamp de Big Data. La sesión informativa, esa la tienes que se la puedes pasar tú, yo creo, ¿no? O sea, la buscamos. Sí, creo, o sea, creo que es esta. Te la paso por aquí. Dale lo que os digo, pero al final, como veo que aquí hay un poco, se me han juntado gente de Big Data con gente de inteligencia artificial, al final es tener en cuenta que este bootcamp es muy bueno, ¿vale? O sea, no sé si a lo mejor alguno se me quiere ir ahora para el otro porque le da miedo, que no les dé miedo, ¿vale? Son dos bootcamps, yo creo que muy buenos, y además casi podría emplear el mismo discurso casi para los dos, ¿vale? Son mundos que tienen muchísima demanda de trabajo y hay trabajo para todos. ¿Cuál es la cosa? Si tienes claro que te quieres dedicar a la inteligencia artificial, si tienes claro que lo que quieres hacer toda tu vida es trabajar con las matemáticas más puras, ¿vale? Ahí, inteligencia artificial. Que tienes un poco de lío y no sabes si te gusta más la inteligencia artificial o la parte más técnica o no sé qué, el de Big Data que te abre un poquito más la mira para poder hacer la parte técnica. No aprendes tantísimo de inteligencia artificial, ¿vale? Pero también te da una base. O sea, te da una base de inteligencia artificial, te da una base técnica y te da una base de visualización. Pero sí que es verdad que ya son muchas ediciones en el de Big Data, en el que yo he visto mucha gente que ha hecho el de Big Data porque lo que quería era la parte analítica, la parte de hacer toda la parte más matemática. Entonces, para toda esa gente, oye, que ahora lo sacamos este bootcamp que es solo de eso. Y además, llevado al siguiente nivel, coincide justo con el pelotazo de la inteligencia artificial, pero oye, ahora que la inteligencia artificial ha pegado este pelotazo, es un momento maravilloso para, de verdad, enfocarnos. Para todos los que de verdad os gusta toda la parte matemática, enfocaros en esto. Porque es que además es súper divertido. Es que la inteligencia artificial tiene todo por andar, ¿vale? Es un camino nuevo porque no está andado. O sea, hay gente que, es lo que os digo, o sea, no es nuevo que se haya creado ayer, pero sí que hay poquita gente que lo trabaja, con lo cual está en un momento estupendo. Está en un momento estupendo para decir, pues a mí me gustan las matemáticas, me gusta todo esto que tiene que ver con el cerebro, me gusta todo lo de ayudar al mundo. Pues yo me quiero meter en esto, pues métete porque es muy, muy, muy buen momento. De hecho, habrá pocos momentos tan buenos como este que acaba de empezar, ¿vale? O sea, de hecho, por eso también un poco el decir ahora, venga, vamos para todo el que quiera. Aquí estamos con un programa de inteligencia artificial es muy exhaustivo, muy pensado y que de verdad tenemos, con este no puedo decir porque no tenemos todavía experiencias de gente que haya salido, pero estamos convencidos de que la gente va a salir pudiendo trabajar de esto en puestos bien. O sea, no diciendo, no, yo he hecho un bootcamp y ahora a ver si alguien me enseña. No, voy a salir diciendo, no, yo he hecho el bootcamp y, hombre, aunque tengo mucho que aprender porque esto tiene mucho recorrido, pero sé lo suficiente para sentarme a trabajar mañana, ¿vale? Esa es la parte que intentamos. Y que pensamos que con lo que hemos creado lo vamos a conseguir. Como ya hemos hecho con otros bootcamp, vamos. Genial. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por asistir. A ti también, Sandra. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda más, podéis escribirnos al correo cursos@keepcoding.io y ahí os esperamos. Muchas gracias. Adiós a todos. Hasta luego.